終わりなんてない僕たちの物語が動き出したんだ。響くよ。Muy buenas a todos, chicos. Ay, perdón. Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Cómo estáis? Espero que se pase bien. Perdón si no levanto mucho la voz, pero es que es de noche. Mira, la verdad que es 2:51 y estoy grabando. Y tengo que grabar 1, 2, 3, 4, 5, 5 animes. Ya me diréis vosotros cómo voy a hacer esto sin hacer mucho ruido. En fin. Me voy a intentar acercar un poco al micrófono y que no suene un poco sensual, ¿vale? No os pongáis excitados con mi voz, no mentira. En fin, con la concha de tu mar, digo, con otro tomar. Era la coña, ya sabéis la puta coña que tengo con esto. Con otro tomar, ya por fin después, nos han tocado 3 capítulos ya, 14, 15, 16. Ah, está interesante. Como dije, esta segunda temporada se va a centrar en lo que vienen siendo las parejas. Véase Ozuki con Chika y el nombre, pero bueno, Senpai con Senpai. Senpai y Senpai, ¿vale? ¿Cuál es? Muy bonito. Y los tres de Senpai fue increíble. Que si te hacemos para Senpai de nuestro empollo, de nuestro presidente, sintió celos y dijo no. Me encantó, fue excitante, me encantó, fue una satisfacción de amor entre ellos dos, fue en plan de uff, mejor que Suki con Chika, mejor que Suki con Chika, pero en fin, haciendo básicamente encaje, pues nada, 14 que ha pasado, un paso por delante, pierden. Ellos pierden un montón y sale el grupo que nadie había conocido en la puta vida. Momento ship, ella empieza a enamorarse. Monsugo, creo que le llamo. Así se encuentra con la ex, con la amiga esta que la engañó, que con el que está, con el que está saliendo, le engañó. Y dijo, ¡epa! No, en verdad no le dijo, pero no sé, el padre dijo, bueno, al menos yo juzgo mejor a las personas que tú. Y en plan de ¡boom! En tu cara, perro. Y le cogí la mano y en plan de ¡ay, Dios, sí! ¡Ay, sí! Y ya, básicamente. Será más Senpai, a ver, todavía más mono. A veces Senpai original de aquí, del grupo Celos. No sé, es que me partió la polla. Y cómo se pusieron. Yo aquí a Suki que no sabía por qué. No se sentía así con Chika y. Claro, y después, cuando el profesor del Eston, del club de Koto, le dice pues que este va a ser el último año para ellos, porque el siguiente va a ser después y no estarán. ¿Qué pasa? Que básicamente ahí es cuando se ponen serios, ya ella se olvida de lo que el programa ha tenido y vuelve a la normalidad. En fin, bueno, capítulo 97, reunión. Para Musashi y Himero, la próxima es la última oportunidad de ir al torneo nacional. Amor que siente el peso de la calificación y tiene pasión por la práctica. Fue una canción increíble que los reunió a todos y enumeró a Takinami como candidato para tocar en la calificación. Por un momento pensé que está en silencio. Se dice que vamos a ir a la escuela secundaria rugiente, pero Sato, que es inaceptable y solo está preocupado, el amor llegó allí. Y comenzó a trabajar juntos para calificar. Tiene otro problema. Sato toma medidas drásticas para sus amigos. Bueno, aquí estamos viendo a Ozuki. No sé si es un recuerdo o es la madre en el mismo presente ahora mismo. Bueno, aquí está el profesor que ya encontró ya el disco con el que obviamente iban a decir esta canción. La madre. Ya convencido. Todos están aquí sonriendo con Ozuki.
Y esta parece ser que es la hermana de Ozuki, o no sé qué mierda es. Pero sale en el opening con Ozuki, lo cual puede representarnos que es la hermana, que es una nueva aprendiz de la madre y que la adopta para su academia. Ni fluta idea. En fin, vamos a ver el avance. Claro que sí, no está avance. Y ahí salía el proyecto. No, mucho no, proyecto. Y la representación que hubo en el festival fue del. Fue del opening. Del primer opening, ¿vale? O sea, de la primera temporada del opening. Me encantó. Estuvo bastante bien. Bueno, vale, vamos a verlo. Ahí está, por cierto, estaba el mudo, ¿vale? Voy a bajar un poquito porque lo tengo muy alto. De Ozuki llorando. Aquí el que tiene muy buen oído, este men, es que es un genio, te lo juro. Por eso su academia ganó el grupo de las chicas y el grupo de nuestros protas ganó. Por eso, es que este men es un puto fiera. Quiero más chicos. Uy, Yosuke sabe serie de chicas que tienen con él para controlarlo. Uf, va a ser duro en su academia, volver a su casa, Ozuki, y ver a su madre. Va a ser duro, va a ser duros. Va a flipar con la carta y obviamente está hablando de Ozuki, que es el siguiente capítulo. Es que yo creo que es la hermana, por cojones, se parece un huevo. Ozuki, la chica se parece un montón a Ozuki. Es que yo veo, yo creo al 100% que es la hermana de Ozuki. Yo creo, vamos. Es que no me cabe duda, es que vamos a verlo de nuevo y es que se parecen, tío. Es que se parecen un huevo. Se parecen un huevo. No sé qué pondrán en los comentarios, la verdad no lo sé. Es huevo, muy bonito si veo, tío, curioso. Es curioso. Muy bonito si veo, por favor, bueno, a mí. ¿Qué es eso? Que se parece a la hermana, tío. Es que se parece a la hermana. Es que son hermanas. Yo digo que son hermanas. Apostamos con algo. Son hermanas. Vamos. Al 100%. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Y vale, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que vale, hasta la próxima.